bien a modo que se habían hecho los Duarte sus leyes anticorrupción para tapar su propia corrupción. Pues resulta que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales ambas leyes anticorrupción, la de Chihuahua y la de Veracruz, por votación unánime. Dicen que los congresos locales no tienen facultades para aprobar esas normas hasta que entren en vigor las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo tanto, los paquetes legislativos fueron considerados por la oposición como acciones que tenían el objetivo de mantener en la impunidad tanto a Javier Duarte como a César Duarte. Los gobernadores de Chihuahua y Veracruz, jefes de plaza allá, se van a tener que tragar sus leyes anticorrupción. Se declaró entonces una acción de inconstitucionalidad, fue promovida por la PGR y las ponencias fueron realizadas por los ministros José Ramón Cosío en el caso de Chihuahua y por Javier Lainez en el caso de Veracruz, de acuerdo a la orden del día que había sido publicada por la Suprema Corte. Así que el Pleno discutió las acciones de las autoridades tanto veracruzanas, en la que la PGR demandó la invalidez de reformas a la Constitución Política y de las leyes de fiscalización superior y rendición de cuentas orgánica de la Fiscalía General y orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que había impulsado el delincuente Javier Duarte y habían sido avaladas por los congresos que ahora obviamente quedaron muy mal parados, digo, aquí se demuestra, ¿no? De la misma forma, se invalidó, por lo mismo, por inconstitucionalidad de diversas reformas, la ley que impulsó el delincuente Duarte de Chihuahua, la ley orgánica de la Fiscalía General, publicadas por decreto apenas en junio pasado. Consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación que violan los artículos transitorios de la reforma constitucional de mayo de 2015 por haber emitido más bien normas locales y aprobado un sistema local anticorrupción antes de que el Congreso de la Unión aprobara las leyes federales en la materia. Ahora se espera que la PGR tome acción en contra de estos delincuentes. Las leyes anticorrupción de Quintana Roo se van a discutir en días posteriores y probablemente vaya a ocurrir exactamente lo mismo. Es muy curioso cómo estos delincuentes tratan de irse blindaditos, ¿no? Antes de dejar la jefatura de plaza. Una buena de todas las malas acciones que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pa' abajo sus leyes anticorrupción, que lo único que trataban de proteger era su propia corrupción. Es buena noticia.